Stagnant que se vivió en el próximo stand. Unidades que deberían bufear. Aldeon, tácticas de subyugación. Tiene más o menos ahorita, porque no me acuerdo si nerfearon bien la barrera y no me he puesto a probarla. Tiene una barrera de 4 millones que puede llegar hasta los 5. Cuando le quitas la vida. Con bonos tiene máximo de 7 millones. Tiene una producción de 40 segundos. Esta. Alcance infinito, ataque largo. Si daña la base. Le puse en que sí. Ah, cuando saqué el video de que decían que decía antes que decía que no dañaba la base, que ahora ya lo corrigieron, que sí la daña. Tiene stun poderoso. Evasión. Antes tenía evasión más también, Pero le bajaron la evasión porque estaba muy bestia. Y tiene curación. Esa gente debería bufearla porque tiene ataque perseguidor. Actualmente se está empezando a usar de nuevo. Claro. Con el spam de Rumi, para que vean. Con el spam de Rumi se está volviendo una unidad muy meta. Porque estaba volviendo a estunear a esta Leona. Porque Leona destruye las medusas cuando la tocan. Pero con las medusas... Ay, pero me trabo. Como estas medusas no se rompen al primer contacto, sino se quedan estancadas durante un segundo y medio. En ese segundo y medio acaba de evadir, termina siendo estuneada. Ya saben la resistencia, señores. Señores, ya se saben las resistencias 20-20 y neutral. Y el único rare que voy a mencionar aquí, que sería el poderoso escudero rebelde. Sí, la otra vez que hice me cagué en las unidades, pero esta unidad debe ser totalmente bufeada. No es tan efectivo como el azul o el café. Pero tiene una producción de 15 segundos. Ah, no lo dije, pero Elysion comparte producción con aquel güey. Este tiene más movilidad que el azul. El azul se mueve a 4. El café se mueve a 4.6 y este se mueve a 5. Este es más rápido que ellos dos. Claro, es más caro. Pero este puede ser una gran adición al deck Morte. Además de que es una unidad bastante factible, que tienes todo neutro, básicamente en unidad no tiene nada con qué defenderse más que su poderosa evasión. Tiene daño crítico que no importa, pero tiene buenas habilidades y es una unidad muy rentable, van a verlo en este momento. Y si quieres, aquí estamos con el escudero, véanlo. Claro, pues que le bajé la vida al... Míralo cómo evade. Y se supone que él lo matan de un golpe, de esa pinche lanza rara, ¿se la ven? Y aguantó y tiene buena producción de 15 segundos. ¿Te ven? O sea, puede morir, pero de que aguanta y conste que tiene poquita vida. Y esos güeyes bajan 45,000 por golpe. ¿Por qué lo puse así? Aparte que él sí baja bastante resistir. O sea, él también tiene bastante resistir malo. Aunque tiene una buena ventajita, que es esa. ¿Ven? Aparte que ven que cómo golpea rápido. ¿Ven? ¡Pum! O sea, ¿creen que no evade? Lo malo que sí retrocede, pero como ven sí aguanta, o sea, ven que tiene poquita vida y lo matan de un golpe, y sí está aguantando. Yo sé que retrocede mucho, me van a decir mucho, sí, que retrocede mucho, Agna. Pero tengan en cuenta que la unidad es más rápida que la azul, y vean la velocidad que tiene él. Este, con bonos de velocidad, le gana al azul, le gana al PM en velocidad. Y el BM prácticamente ni ataca. Así que este puede ser una excelente opción para los de Morden. A pesar que es más caro, al ser más rápido, les roba un poco más de terreno. O sea, el terreno se compensa. Es más barato, pero él compensa en parte el terreno, dado su mejor velocidad. Ahora vamos a hablar de Elysion. Van a ver a lo que me refiero con lo de Leona.
Y aquí, señores, ya llegamos aquí. ¿Ves a lo que me refiero? Se supone que cuando ella toca algo con su ataque de evasión, vean cómo las cosas empiezan como a querer desaparecer. Vean. Pero esas como tratan de desaparecer, como ven. Ven, no es 100% factible, ¿eh? Ven, intenta borrarlas. Pero como ven, no puede borrarlas, ¿eh? Ven. ¿Ven cómo intenta borrar las nebulosas y no puede? Las borra como con retraso, pero aún así termina siendo stuneada. Por eso actualmente la están usando como spam. Yo también la tengo y puedo utilizarla. Una muy buena unidad, muy recomendable para matar leonas. Si la bufean, es una unidad que sí necesita ser bufeada, la necesita. Dirás tú, contra los Deckmorden hace algo. Técnicamente contra ellos es con lo que menos sirve. Dado que tienen a Padwat, la esa vieja de cómo se llama esta... ¿Cómo se llama esta vieja? Vicky. Tampoco funciona. Con ellos no les va a funcionar porque ellos van a parar las medusas. Así que contra ellos no funciona del todo bien. Aunque de todas maneras, si les dan ahí uso de algo bueno para detener, pues está bastante bien. Y nuestro queridísimo y asqueroso Dion. Dion no aguanta casi porque le bajaron los inframes, le bajaron muchísimo la evasión. Lee, sí, cuando la primera vez que lo bufearon, le nerfearon la evasión, pero le hicieron el daño bastante. Es bastante bueno. Renta, pero sí necesita ser bufeado, lo necesita. Si lo bufean, actualmente su barrera de 7 a 4 se pasaría con bonos, porque sé que los bonos le van a seguir funcionando. Se dispararía bufeado, fácilmente su barrera tendría 12 millones. La barrera que tiene entre cada vida. Tendría 12 de normal y tendría 16 con bonos. Si le dan los bonos, así que sería una unidad muy rentable. Me dirías tú, pero ¿por qué Dios no debe ser bufeado? ¿Por qué Sekat sí? A ver, Sekat es más rush que otra cosa, güey. Ven, tiene muy buena movilidad. Lo malo es esto. Se vende mucho, ¿eh? Ven. Como ven, sí, le puse a sol de 50, para poder aguantar, ¿ven? Un golpe, dos golpes, tres golpes, cuatro golpes, cinco, ya, ¿ven? Tiene ese aguante porque tengo el Azole Corpse. ¿Ven? Como ven, su barrera aguanta 5 millones porque tengo la Sole Corps, pero como ven, sí aguanta. Pero como ven, de un especial leona prácticamente se le funde la barrera. Y eso que tengo, miren, para hacerlos más duros en el análisis. Pues les digo, ¿deberían bufearlo? Sí. Sekat la bufearon bien rápido, güey, y aún así, sí ocupa una bufeada. Ya tú, pero es un problema. Es un problema en general, más que todo cuando lo usan bots. Porque en el modo de battle, cuando el bot te ataca, esa madre ahí se hace inmortal. Pero cuando topas una leona, se acabó. Elicio, ¿necesita ser bufeada? Sí. Otra nomás se usa porque tiene una Rumi para maxear el daño y aparte para joder a leona. Neta, esa unidad necesita una buena bufeada, más que todo para acabar con leona. Y este sí ocupa ser bufeado porque los rebeldes ocupan un escudero. Al ser más rápido que los otros, pero sí, al ser más caro, pues darle más velocidad, tener más velocidad, le va a compensar el costo de AP más alto. Ahí, señores, no sé más que decir, sino que queda mencionar esas tres unidades, estas específicamente estas tres. Son unidades que
forzadamente necesitan una buena bufeada. Esta por las leonas. Este, porque casi no aguanta nada en general. Cuando hay leones enfrente no aguanta, cuando hay idos tampoco aguanta. Y este general porque los rebeldes ocupan un inicio muy bueno. Señores, no sabes qué decir, sino que hasta luego. Bye.